Culiacán, Sinaloa, pintaban alrededor de las 10 horas de la mañana cuando se reportó un fuerte incendio en una fábrica donde se almacenaban diversos químicos como acetona ubicada en Piggyback. Lee también, mi hija está dentro del agua, papá de la pequeña Abril luego del reporte por un trabajador del lugar, personal de bomberos, protección civil, Cruz Roja y diversas corporaciones de seguridad se encuentran trabajando en conjunto para tratar de extinguir las fuertes llamas al igual para evacuar a las personas de los alrededores para resguardar su seguridad. Personal militar también se sumó al apoyo al igual que el H. Ayuntamiento con el traslado de agua en pipas del municipio. Lee también, pánico, así fue la megabalacera en Nuevo Laredo. Desde muy lejos se alcanza a observar la nube negra que se origina como consecuencia del fuego. Se desconoce el origen del fuerte incidente. Foto, el debate hasta el momento no se ha reportado ningún herido pero la bodega se está consumiendo totalmente. La barda trasera se ha derrumbado totalmente. El secretario de Seguridad Pública, Óscar Guinto Marmolejo, está presente en el lugar coordinando las operaciones y comentó que al momento en que inició el percance había alrededor de 30 personas trabajando. Foto, el debate se evacuó a 400 metros a la redonda para evitar que los pobladores del sector resultaran intoxicados por el humo. Francisco Vega Meza, director de Protección Civil Estatal, informó que eran 3.000 litros de acetona los que estaban almacenados en el inmueble. También argumentó que fueron evacuadas 200 familias para evitar riesgos y proteger su integridad y añadió que afortunadamente al lado poniente de la bodega se encuentra un canal y a espaldas un taller de gran dimensión, eso ayudó a que el fuego no se propagara. Sin embargo, dijo que hay dos casas a pocos metros del siniestro, pero el equipo de rescate está haciendo todo lo posible para proteger el patrimonio de esas dos familias. En esta nota, Culiacán incendio Piggyback bodega.